aquí he nacido, me he casado aquí y criado los hijos aquí. Yo he empezado a trabajar a los 18 años y he trabajado hasta el 66. En el 66 cierra el ingenio. Cuando empecé a vivir acá, bueno, sí sabía que se llamaba Nueva Baviera, pero como les comentaba, no tenía idea de nada de lo que pasó, ni de que hubo un ingenio, ni nada de eso, porque en realidad no hay nada que dé cuenta de eso. Lo cierra con el tiempo de Onganía, ha venido a hacer todos los ingenios, eso que han sido 11 ingenios, creo que algo así, 11 ingenios. Aquí se ha producido la última zafra, 1 millón de bolsas de azúcar. Se ha terminado la molienda en la zafra, terminó la molienda y cerró las puertas, nadie sabe nada. Y bueno, al quedar toda la gente sin trabajo, se han ido algunos a Buenos Aires a buscar su trabajo. Y ha quedado vacío, después lo han desmantelado el ingenio. Bueno, estos que podemos ver acá son cimientos del ingenio, lo que quedó del ingenio, que suponemos que son estructuras donde se sostenían las grúas para movilizar, digamos, toda la caña. Hemos vivido por los primeros tiempos una tristeza terrible, porque al quedar sin trabajo, y no solo yo, toda la gente, al cerrar el ingenio ya no había más médico, ni enfermero, ni nada. Todos teníamos antes aquí. Lo que me preguntaba el otro día era por qué otros ingenios se cerraron y la gente intentó reabrirlo. Y este se cerró y nadie luchó, nadie le importó, se cerró. No ha sido como los otros ingenios, que Santa Rosa, Trinidad, que la gente han hecho huelga, se han movilizado, han cortado la ruta. Y ya están los ingenios moliendo eso. Y aquí no, aquí la gente se ha apagado. Había 2, 3 personas que querían salir al frente y bueno, no han tenido colaboración ni de nada. El nombre de Nueva Baviera viene de una parte de Alemania, porque esto han sido alemanes. Y de ahí le han puesto Baviera, porque hay una parte ahí que se llama Baviera. Y el club social, bueno, cuando cierra el ingenio también se viene abajo. Claro, no había quien vaya. El club social ha sido de todos los obreros del ingenio. Ahí hacían los bailes, los carnavales, todo. Así que ahí hemos bailado cuando teníamos la edad de ustedes, yo. Esta es la base de una chimenea que hasta hace poco existía, digamos, quedaban restos, pero con el tiempo los vecinos la fueron demoliendo y hasta que quedaron los cimientos nada más, lo que se puede ver ahora. Y es una de los también de las pocas cosas que queda del ingenio, que da cuenta que de acá hubo un ingenio. Investigando después, nos dimos cuenta que aparte de que fue un ingenio, fue base militar, ¿entendés? Y eso como que es un golpe muy duro. ¿Entendés? Y aquí pasaron muchísimas cosas, me imagino, que yo, mira, después de 12 años me vengo a enterar recién. Sí, sí, aquí era la base militar. Y aquí traían y lo mataban a la gente también. Y bajaban los helicópteros ahí al lado de la chimenea. Y bajo la chimenea había un túnel, pero como un salón abajo. Y ahí traían a la gente, la ejecutaban. Sí, eran las 12 de la noche, 1 de la mañana, bajaban los helicópteros ahí. Y ahí en el túnel, yo entro una vez, ya cuando había pasado todo, he ido con otro muchacho, hemos entrado ahí en el túnel, ahí había ropa de mujer, zapatos, todo. Esos tachos de 200 litros estaban colados a balazos, parece. Bueno, ya mi compañero dice, no, yo no sigo metiéndome para ahí, ya le he dado miedo. No, demuelen la chimenea hace como 7 años más o menos. 7 años. Me demuelen porque tenía miedo que caiga sobre la gente, esas cosas, sino no.
toda esta gente es nueva. Esta gente no conoce nada de Baviera. Nada, nada. A donde pregunté yo no conoce nada. Pero en el momento que vos preguntas, al que nadie te quiera contar, es decir, ¿por qué no me quieres contar si es algo de, que ha pasado, que ya ha pasado además? ¿Por qué ahora sigue estando ese miedo si ya ha pasado? ¿Entendés? Por ahí había tiempo que uno, la verdad, uno no quería hablar de eso porque por ahí te viene. Esto es terrible aquí.